Hola amiguitos, de nuevo. Vamos saliendo de Cuba, esta es la carretera que nos dirige para allá. Fíjense en los árboles, hay muchos que están tumbados aquí. Lo que yo me quedé pensando de la situación que vimos más atrás es que al momento de que tú tienes una carretera y tienes un huracán, como nos comentaba Poncho Jim, que pues daban círculos y círculos los árboles en el momento del huracán hasta el piso, y tienes una carretera y los que están a un lado no tienen otro árbol al lado que los sustente al momento de dar las vueltas, y todos en conjunto den la vuelta, pues se te rompe, ¿no? Se te viene abajo en algún momento. Pero bueno, fíjense de qué forma los árboles aquí están tumbados. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, ¿no? A lo largo de este camino sí me he encontrado con árboles que pues ya no están sobre la carretera porque se ve que lo hicieron a un lado. Pero bueno, eso es todo. Entonces, si tenemos la otra carretera y tuviéramos una situación similar a la que estamos viendo en este momento, ¿por qué tanto destrozo? No, esa es la otra. O sea, si no es el Tren Maya, que creo que no lo es, ¿por qué tanto destrozo, no? Miren. Entonces, pues sí tendrías ejemplares que sí tuvieras que quitar, pero pues ¿por qué todos? Todos metidos a 12 metros de la carretera para adentro, ¿no? Habría que cuestionarnos eso. Estuve de chismoso. Estamos en Nuevo Xcán. Es un poblado nuevo. Vamos a dar ahorita la vuelta, les voy a mostrar lo que es la calle principal. Y ya me dijeron en dónde van a ubicar aquí una estación del Tren Maya. Las vías del tren de aquí hasta Valladolid no existen. Entonces pregunté si iba a ir sobre la autopista. Sí va a ir sobre la autopista, las nuevas vías del tren. Hasta las vías del tren que se van a renovar son lo que hemos visto desde Palenque hasta Valladolid. De Valladolid para acá van a ser nuevas. Entonces, si van a ir al lado de la autopista, nuestro presentimiento sobre los árboles tumbados son ciertos. Es para la construcción del Tren Maya. Vamos a dar la vuelta sobre Nuevo Xcán. Vamos a buscar el punto donde me dijeron que va a ser el paradero para ver el paisaje, cómo está. Y por cierto, también averigüé qué es lo que hay que hacer por aquí en Nuevo Xcán. Hay 6 cenotes por aquí a la redonda. No hay haciendas, no hay iglesias coloniales ni construcciones coloniales, pero como a 5 kilómetros está Xcán. Ahí sí tenemos una iglesia colonial. Y seguramente pues tendremos un centro histórico bonito. Habría que ir a verlo. No lo tenemos dentro de nuestro itinerario, pero ahí les paso el dato. ¡Sigamos! ¿Qué nos agarra la lluvia? Pues miren, ese es el camino que lleva... ¡Ay, una abejita de las que pican! Ese es el camino que lleva hacia la autopista, como a 1 kilómetro. Me dicen que es un sendero, pues que está inundado por allá, solamente hay un carril, no podemos entrar porque además es propiedad privada, podría yo tener problemas, pero como a 1 kilómetro estaría ubicado nuestra estación del Tren Maya aquí en Nuevo Xcán. Estos son los paisajes que están entonces desde la calle principal, que sería esa para introducirse al pueblo. Este es el paisaje que existe. Pues como vemos, está muy bonito. Yo creo que le va a dar como mucho espíritu a este pueblito, ¿no? Que está chiquito, es nuevo, pero no está feo, como vieron. Entonces, pues buena suerte en Nuevo Xcán con el Tren Maya. Háganlo de forma
Sabia el desarrollo porque está bonito su poblado y vamos a buscar ahora sí dónde nos vamos a quedar el día de hoy para nuestra nueva aventura. Nos vamos a lo que se nos sale de la ruta, pero que seguramente como está ubicado aquí una de las estaciones, veremos, yo creo, va a estar muy impactado tanto por la naturaleza como por el ser humano. ¿Me acompañan? ¿Vieron qué bonito sol? Pues sí, amiguitos, lo logramos. Estamos a punto de subirnos a nuestro ferry que nos dirige. Mira nada más, esto sí es saber viajar, ¿eh? Ahora, llegamos ya al atardecer. No sé cuánto se haga, no ha de ser mucho, pero no sé cuánto se haga. Tenemos que llegar a buscar al para conseguir algún lugarcillo. A ver si conseguimos algo bueno y no nos quedamos a dormir en la playa con todas las cosas importantes. ¡Vámonos! Allá vamos. Y nos vamos a ir arriba para ir viendo nuestro lindo recorrido hasta donde el sol nos los permita. Vamos por aquí. Y pasamos para acá. ¿Qué tal? Hasta con café vengo.